qué usted ama a nuestros pastores? Le damos las gracias a Dios por ponerlos en nuestro camino, por enseñarnos, por corregirnos y por amarnos siempre y estar pendiente de todo momento por nosotros. We love Pastor Pelson because he's like, he guides us and he always gives us like advice and he's always helpful, he helps us and he's always there for us, for everyone. Es una gran bendición tenerlo y venimos ahorita a celebrar el Día del Pastorado. Amén. Que es algo muy especial para mí, porque sin él yo no hubiera podido venir a las cosas de Dios. Romanos 13:17 dice así, cuidan de mí, dar honra al que honra a mí. Darme un en este día nosotros reconocemos el cual su labor, y me ha ayudado a su dedicación, reconocemos su trayectoria, reconocemos el amor que ellos nos han entregado mucho, a nosotros, y que a través del tiempo, reconocemos pues, he aprendido a amar como cada familia, hora, no solo cada minuto que él ha orado, que él ha orado, que él ha preparado la palabra fuerza, para alimentarnos, para seguir. Reconocemos su sacrificio nadie y por eso yo sé que la iglesia palabra, se une conmigo con ellos como y se siente. Yo amo a nuestros pastores porque ellos son nuestros líderes, nuestros padres espirituales y ellos siempre están al frente. Cualquier cosa, cualquier, aún si cometemos errores, ellos nos aman con un corazón de un padre, de una madre. Han dedicado mucho tiempo a nosotros y estamos contentos por lo que él hace con la congregación prácticamente. A los pastores Antonio y María Pinto los amamos porque ellos han sido una causa grande de fortalecimiento y de conocimiento de la obra de Dios al servicio de las 24 horas por medio de la Iglesia Misión Cristiana. Nosotros estamos muy agradecidos porque fueron parte del impacto que tuvieron en nuestra vida y en la educación de nuestros hijos. Y le agradecemos mucho por toda la ayuda que él ha dado a la familia. Por su dedicación que tienen para nosotros como iglesia, que porque nos aman también. Diría yo, como nos enseña las cosas que debemos que Dios le ha momento de pensar en los pastores, que las críticas no reciben. Hacia adelante y que pero los pastores. Él es humilde. Él es para mí es una persona. Él siempre se preocupa por los demás. Estamos muy contentos de el Señor obrando este ministerio. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que preparó a sus discípulos antes que naciera la iglesia. Delegó autoridad, delegó cobertura para que se impartiera a una congregación naciente. En su casa con su familia. Y Dios les dio esa bendición. Y muy pronto empezó a manifestar la congregación y se ejerció. No hay congregación que yo conozca, no hay persona que yo conozca a través de la historia, a través de mi experiencia, que pueda buscar a Dios solito y aislado. Todo lo que usa. Doy gracias a Dios por mi pastor. Ahí hay y por mi pastora también, que han sido de gran ejemplo para nosotros y sobre todo nos han demostrado que nos aman con todo su corazón y deseo que Dios me lo guarde y me lo bendiga en todas las áreas. Los amo porque son unos padres espirituales con un corazón de Dios, el pastor Pilson y nuestra pastora también. Entonces, por eso los amamos, porque son personas diferentes, como decía nuestro hermano Giovanni en la predicación. Hemos ido a otras iglesias y los pastores no se acercan. Y mi pastor, su humildad la muestra con el pueblo. Muchas palabras. Ay, hermanos, estamos agradecidos, mi familia y yo. Los hemos sido bendecidos. Sabemos que hay ángeles que cuidan por nosotros, nuestra familia. Si uno hace y esos ángeles bien, de Jesús, Dios, que son nuestros pastores.
tiempo tienen de estar en el ministerio, el pastor? A ver, se cumplió 16 ayer, son 15 años. 15 años. Unas palabras de agradecimiento a nuestra pastora. Pues nomás le queremos dar gracias por todas sus atenciones, porque aunque a veces uno la ve como que no está mirando, pero siempre observa, y es una cualidad que ella tiene que, aunque parece que no, pero todo está mirando. Está al pendiente de uno ella. Que está, no vino Julanito, hay que orar por él. Es lo que tiene la pastora. Sí. Gracias. Una palabra de agradecimiento a nuestro pastor. Ay, pues igualmente que estamos muy agradecidos con él, porque pues por lo bueno que ha sido él con nosotros, y esperamos que Dios nos lo guarde muchos, muchos años más. Amén. Sí. Sí, que lo guarde mucho, porque sí, en realidad, muchos de los que apenas hemos empezado, hemos estado muy bien. Yo, principalmente, he estado muy bien, más tranquilo, más todo. Gracias a él y a Dios. Hermana, tres cualidades de nuestra pastora. Unas cualidades de nuestra pastora María. Siempre la humildad. Una linda pastora que tenemos. Palabras de agradecimiento para nuestra pastora. Pues le doy gracias al Señor por la hermana María Pielson, que la verdad ha conocido muchos, muchos, muchos años. Yo llegué sin hijos y el Señor aquí me premió con 4 niños que ahora ya son adultos. Y le doy gracias a Dios por la pastora, que siempre la ha visto ahí a la par de su esposo. Hermano, unas palabras para nuestro pastor. Agradeciéndole mucho que con la enseñanza que él nos da, vamos aprendiendo a conocer más de la palabra. Y lo que también me dio a conocer de cuando venimos aquí, de la enseñanza que él nos estaba dando en de la clase del 101, pues, 301, es ahí donde me cuenta de otra cosa que el Señor está tratando conmigo. Y comprendí y me ha gustado esa enseñanza. Que el Señor, agradezco mucho a mi Señor, porque así aprendemos más, que lo guíe en sabiduría, en conocimiento de la palabra, para que nos vaya dando a conocer más, para que aprendamos a hacer mejor las cosas para Dios y tener esa confianza, para que así podamos caminar conforme caminó Cristo. Unas palabras de agradecimiento a nuestros pastores. Palabras de cómo agradecerle a ese siervo de Dios por todo lo que ha hecho por el pueblo, por la iglesia. Ha sido un gran líder que Dios ha puesto para todos nosotros, y siempre vamos a estar agradecidos con él, porque él va a la extra mía para ayudar familias, para ayudar a personas que de veras necesitan ayuda y apoyo. Y él siempre está ahí, siempre está con su ministerio, y a veces lo hace pues sacrificando también a su familia, pasando menos tiempo con ellos por pasar más tiempo con el pueblo, con la iglesia. Y eso no tiene precio, lo que él hace por la iglesia. Por eso estamos muy agradecidos con él, y esperamos que Dios le dé mucha salud, que lo mantenga con mucha salud, que dé muchos años más, para que podamos nosotros ser bendecidos por esas palabras que Dios pone en él para el pueblo. Unas palabras de agradecimiento para nuestros pastores. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga. Este es un privilegio para mí y ser parte de esto en este tiempo. Y es de mucha bendición tener a nuestros pastores, José Antonio Pilsón y María. Es de muchas bendiciones, y que Dios los bendiga hoy y siempre a ellos y a su familia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Tres cualidades de la pastora. Pues es una persona que es muy amable, respetuosa, y algo que es maestra y nunca supe eso. Tres cualidades de nuestro pastor. Oh, nuestro pastor es un padre ejemplar, lo mismo que nuestra pastora. Yo quiero agradecerle a Dios en nombre de mi esposa y de mis hijos y el mío propio, por el pastor que nos ha dado, y que le damos gracias a Dios que él siga pastoreándonos y que le dé salud y muchas bendiciones a él y a toda su familia. Tres cualidades de nuestros pastores. Amorosos, compasivos, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Ayudadores. Amor, paciencia y arduo trabajo. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes en este ministerio?
Desde que llegamos a nuestro país tenemos alrededor de unos 10 años. Gracias, pastor, por su esfuerzo y el amor que nos tienen a cada uno. Los bendecimos. ¿Cuánto tiempo ha conocido usted a los pastores? Apenas los conozco, hermana. No sé muy bien de dónde son. Tenemos como quizá unos 30 y poquito más de 30 años de conocernos. Tres cualidades: un hombre guerrero que nunca se da por vencida y un gran hombre que Dios ha elegido para guiar la grey del Señor y esforzado en todo tiempo, esté como esté la situación, siempre está dispuesto y está de pie. Tres cualidades para de nuestra pastora. Tres cualidades: una mujer esforzada, una mujer valiente y una mujer con mucha paciencia, una mujer virtuosa, que ella está dispuesta a escucharlo a uno y es una mujer llena de mucho amor. We love you, pastors, and have a great day. Go ahead. Have a great day, pastors. Felicidades de nuestros pastores. ¿Tres? ¿Solo tres? Sí. Bueno, pacientes. La paciencia del pastor, yo creo que es lo que lo categoriza: amoroso y confiable. ¿Puede decir tres cualidades de nuestros pastores? Que son muy buenos para cada uno de nosotros. Su amor es tan grande que muchas veces no lo entendemos porque dejan muchas cosas para atendernos a nosotros. La otra es que son muy dadivosos, siempre se desprenden de lo que ellos tienen para darnos, no solamente en lo económico, sino en su tiempo. Más que esencial es el tiempo que ellos dedican a la iglesia. Nuestros pastores tienen bastantes cualidades que nosotros apreciamos y por eso los amamos y los respetamos, porque son personas que están dedicadas al servicio de Dios. Un recuerdo que usted tenga con nuestros pastores. Un recuerdo. Gracias, wow. Señor, por esta muestra. Yo creo que de son amor, muchos. Porque el Señor lo pero es algo de lo que yo he encontrado a Dios desde a temprana edad. Conocí a mis pastores como la edad de 16, 17 años. Y para mí ha sido una bendición. Una experiencia muy linda es de tenerlos a ellos como mis pastores, porque sé que ellos se dan el todo por el todo. Y es lindo tenerlos por la paciencia, por la perseverancia que ellos tienen y la paciencia para conmigo también, ¿verdad? Eso es bien importante. Y así de que es lindo, hay muchas anécdotas que podemos contar y una de ellas es que mi familia ha estado muy cerca de ellos, con los hijos. Conocí a todos sus hijos, el nacimiento de todos ellos, y para mí ha sido una bendición. Y ser su maestra, ¿verdad? Ser una líder para ellos y verles en el crecimiento espiritual. Así de que amamos la familia pastoral. Ay, pues tengo muchos recuerdos, pero el recuerdo más bonito es el tiempo que yo llegué a la iglesia y que yo venía muy enferma y me recibieron los pastores como su familia y la consejería del pastor. Y tengo muchos recuerdos y mucho agradecimiento para ellos. Uno de los recuerdos que tenga con nuestros pastores. Oh, de pastores. Hay muchos recuerdos. De ministros. Y muy bonitos. De la iglesia. Yo me siento bendecido. Más que todo cuando mi pastor me ha aconsejado de ser parte de esta familia. Y él ha cuidado de mis hijos. Ha sido un padre para mí. Porque ha sido bendecido. Amén. Amén. Por él. Hermana, unas palabras de agradecimiento para nuestros pastores. Amén. Yo solo le quiero decir que lo quiero mucho, que le agradezco el tiempo que se ha tomado en aconsejarme y que cada una de sus palabras las tengo en mi mente y me sirven muchísimo cada día para recordarme que
Dios está conmigo y que no me ha dejado. Amén, y que lo amo mucho. Amén. Muchas gracias. Saluden a la cámara. Hemos aprendido. ¿Nos puede decir un consejo que el pastor o la pastora les haya dado que usted ha guardado en su corazón? Bueno, las enseñanzas del pastor han sido siempre, en primer lugar, pues obedecer a Dios. Y a través de la obediencia de Dios, pues vienen muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros. También agradezco por el llamado de nuestro pastor, su ministerio, porque toda mi familia, mis hijos, están en los caminos del Señor. Y creo yo que no hay con qué pagarle a nuestros pastores todo lo que Dios ha usado a cada uno de ellos para que nosotros podamos estar todavía en los caminos de Dios. Uno de los consejos que él me dio fue cuando agarrara mi negocio. Él me dijo, sin miedo, David, y lo agarré. Eso es uno de los mejores consejos que el pastor me ha dado. Okay. Y luego que me casara. Ah, gracias. Hermana Maribel, uno de los consejos que el pastor o la pastora le ha dado. Ayúdale, señor amado, para que yo creo que el mejor consejo es, una vez me dijo, siempre ponga a Dios en primer lugar y todo va a estar bien. Y el segundo, que siento que más ha funcionado en nuestro matrimonio, no se acuesten enojados. Consejo que el pastor le ha dado y que ha quedado en su corazón. Pues la verdad, el pastor siempre me ha aconsejado que siga perseverando y me ha aconsejado de una manera, no solo el pastor Pinto, sino el pastor Frank también, que sigamos adelante. Ya, gracias. Y que Dios nos bendiga a los pastores. ¿Usted se puede recordar de un consejo que los pastores le hayan dado a usted? ¿Ha sido mucha bendición para su vida? Son muchos, pero siempre que me mantenga en la línea, trabajando. Aquí tengo casi 30 años. Todo el ministerio, desde que todo está fundado el ministerio. De aquí no me he movido. Uno de los mejores consejos que el pastor Pilson o la pastora les haya dado. Que desarrollemos el amor todo el tiempo. ¿Usted nos puede decir uno de los consejos que nuestros pastores le han dado y que ha quedado en su vida? Estoy muy agradecida que Dios los trajo a este ministerio. Hemos aprendido bastante de nuestro pastor y yo pienso que todo los ha quedado, ¿verdad? Todo lo que él ha predicado, todo lo que nos ha enseñado los ha quedado. Así que los ha enseñado a salir cada día adelante. Sin sus palabras y sin la ayuda de Dios, yo no sé dónde nosotros estuviéramos. Gracias al pastor a dedicar su tiempo y a veces quizás el pastor no comparte con su familia y está aquí con nosotros. Y estamos muy agradecidos de estar aquí. Unas palabras de agradecimiento para los pastores. Yo le doy gracias al pastor por demostrar todo, por siempre apoyarnos, estar donde cuando más le pedimos la oración. Y él siempre ahí está con nosotros apoyándonos. Es un pastor que nos ha ayudado mucho, que cada vez cuando uno quiere un consejo, ahí está él siempre para uno. Pues que espero Dios los siga bendiciendo con muchos años de vida y que muchas gracias por tenernos aquí unidos como familias a todos nosotros. Antonio Pilson, sabemos que es un hombre llamado por Dios, un hombre lleno de amor, de paciencia para con todos nosotros, y yo le deseo muchas felicidades a mi pastor en este día y que Dios le regale muchos años en el pastorado. Hermana, me gusta cómo él predica también, predica con la palabra, me gusta cómo es su carisma, es muy inteligente, me gusta mucho. Unas palabras de agradecimiento a los pastores. Hermana, le agradecemos mucho a los pastores, pues estamos muy agradecidos que a pesar de la pandemia ellos nos estuvieron alimentando con la palabra y no descansaron, y pues yo estuve muy agradecida todo el tiempo escuchando, bueno, estoy agradecida escuchando los mensajes por el internet, y me gusta mucho cómo él predica, y siempre le he tenido mucho cariño al hermano. Unas palabras de agradecimiento para nuestro pastor. Mi pastor, Dios le bendiga. Le agradecemos, pastor, de que haga este sacrificio para nosotros, enseñar la palabra. Felicidades en su día. Unas palabras de agradecimiento para la pastora. Pastora, Dios me le bendiga mucho. Estamos muy felices de ser parte del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y estamos aquí para apoyarlo siempre. Los amamos mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que lo amamos, pastor. How long have you been in the ministry with us? I have been with Misión Cristiana all my life.
Wow. So that's going to be 28 years. So Pastor, did Pastor marry you? Pastor me presentó. He celebrated with me my sweet 15. And he got me married. And now he presented my baby too. Le saluda a nuestro pastor. Hoy es un día especial por su día de nuestro pastor. Le amamos mucho en el amor del Señor. Es un día muy especial y les amamos mucho. Aquí estamos apoyando en la obra y en la palabra. Gracias, pastor, por que nos das la palabra cada día. Que te siga multiplicando muchos años de vida. Bendiciones con toda tu familia. Díganos uno de los consejos que ha quedado guardado en su corazón que los pastores le han dado. Sería bastante difícil dar un consejo porque han sido varios, pero uno de los consejos que siempre han quedado en mi mente y en mi alma y en mi corazón es ser fiel al Señor y seguir adelante, permanecer en el ministerio. We love you, Pastor. We love you, Pastor. Okay, thank you. Saluden a la cámara. ¿Qué yo puedo decir a esa linda congregación, esa juventud? Son todo extraordinario. Si cualquier cosa que yo digo de la congregación, no va a ser bastante porque han sobrepasado mi imaginación. No puedo buscar una palabra para calificar la gratitud que yo puedo tener. Estoy súper agradecida, súper emocionada de verlos a todos. Después de un buen tiempo sin verlos, ya me aguantaba las ganas de verlos, de volverlos a ver, de tenerlos de cerca. Dándole gracias al Señor que nos tiene parados, nos tiene respirando, nos tiene de pie. Y le damos gracias por todo, muchas cosas que no apreciamos. En este tiempo hemos tenido tiempo de apreciarla y por eso le damos gracias al Señor, que hasta por el aire que respiramos, por la vida, por estar parados, porque Él nos da una nueva oportunidad de vernos. Muchas gracias, le agradecemos mucho.